Perdón, estaba tosiendo. Hello everyone. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Qué tal, putitos? Me echaron de menos. ¡Nava! Gracias, Nava! Oigan, ¿por qué no escuchan las alertas? Nava, ya lo has roto. Bitch, ahora dilo tú. Bitch. ¿Y Bitch? <laughs> Oigan, ¿por Funcionan, espérense. Esto es culpa del Nova que se desconfiguró, oh, seguro. Se desconfiguró en el último stream. No oh, si sí se escuchan, ¿no? Se escuchan bajito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Nava, ¿tú te acuerdas lo que hice? ¿Cómo lo arreglé? ¿O ya no te acuerdas? Pues sí, no sé qué coño hiciste.

Probando! My alerts are, are are dead. I'm so sorry, I, I don't know what happened. Qué coño habrá pasado, niños. A ver, espérate. LPS. Ah, 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 ah. Es esto, es esto. A ver, manden, manden beats. Manden beats Manden beats. yo creo que es esto, lo he arreglado, qué buena soy. Qué buena soy, Dios mío. Hola, gracias, ¿qué tal? Yo que me derraman. qué bueno. Yo no he sé cenado. No, no he sé cenado. Voy a cenar. Te odio, Shira. Te odio a ti y a tu pizza con orejitas. Ya me enojé contigo, Shira. <laughs> bueno, ah. Uh, Habla francés. Yo no hablo francés. No funciona. No funciona. ¿Por qué? ¿Por okay. ¿Por qué está roto? Ya se me ha roto todo otra vez. ¡Darry! ¡Darry no va! Esperen, ¿y por qué no va? No iba antes, ¿no? O se ha roto así de repente. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Dejó de streamear una semana y ya no funciona nada. Le subiste la música. Es que como van cambiando las canciones... La quita. Ah, la quita. No, mi Ana anima Mochi, prefería verte en directo. Ya la serie la, la veo acabando en directo. Ay, muchas gracias, él. Qué cute, ¿qué estás viendo? Cuéntame. Yo quiero a años franceses. ¿Cómo? Ay, Darry, no sabe escribir el Darry, me confunde. Yo no sé leerle tampoco. También colombiano. Oh, eres, eres de Colombia. Yo estaba en Colombia en octubre. Sí, sí. Ya me siento recolombiana yo. <laughs> por eso no tienes cosas bonitas. Todo lo dañas. ¿Por eso me dejó mi papá? ¿Es por eso? Lo entendería. No valgo para nada. Eh. Eh. Ya mejor me voy. Eh paso a saludar, Sion. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Estoy bien, estoy anito bien. ¿Cómo estás? <laughs> Nada viendo Bucky. Oh, Baki, Oh my God. Mm, Bucky. Uh, la empecé a ver en Netflix, pero no la seguí. No sé por qué. La verdad. Ustedes saben por qué yo no la seguí. Se acerca un tren del hype. ¡Oh! Se, acerca, se acerca un tren del hype. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? Si todo eso que. Las... Uh, sí, sí, no me pegues. No me pegues, no por favor. No me pegues. Bueno, hoy no vamos a hacer Netflix. No vamos a hacer Netflix. ¿Qué? Hoy no vamos a hacer Minecraft. ¿Por qué? Porque hoy no he engañado ni a Nava ni a Mario. No me ha dado tiempo. Los engaño la semana siguiente. Y razón número dos: hay un evento de San Valentín. En other words, En. Ay, ya estoy tiesa. ¿Por qué estoy tiesa? Díganme. ¿Es ¿Qué es en batería? No. ¿Por qué? ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué me me están dando ataques? Mira, voy a escribirle a Denchi y le voy a decir, Denchi cacho puto. Denchi cacho puto. ¿Por qué me dan ataques epilépticos? Dime, dime. Bueno, me han dicho que hay un evento de Overwatch de San Valentín en el cual sale Hanzo vestido con taparrabos. Eso hay que probarlo. No lo he jugado, no lo he jugado off stream. O sea, me voy a meter ahora con ustedes. Y vamos a ver si eso vale la pena o si es una puta mierda de evento. Vamos a ver, vamos a ver. No manda la garganta, no, bebé. No, bebé, ojalá te mejores, sí, un bebé. Algo que funciona mucho para el dolor de garganta es la leche con miel. Yo siempre, siempre tomo eso cuando estoy mal de la garganta. Ayudar a la llorería. ¿Qué me ha dicho? Ya no se tiene respeto por la streamer. Bueno, nunca me lo tuvieron en realidad, pero bueno. ¿Qué rico? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hansa contra Parrao es lo mejor que nos puede pasar. Hola bomber, cómo estabas? Bienvenido al canal. A ver, presumo solo pregunta porque en serio no me dieron nada. Solo fue una pregunta que hice. No oh, 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 oh my God, oh. okay, okay, okay. ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, mochi ¿Qué tal, qué tal? Bueno, cuéntenme qué les ha pasado esta semana. Yo he hecho muchas cosas, muchas cosas. Si me van a preguntar, se me han olvidado. Se me han olvidado, no me acuerdo ni de lo que desayuné siquiera. Pero puedo hacer el esfuerzo. A ver, estaba sacando fotitos para la tienda, estaba grabando videos. ¡Oh! Ahora es que lo pienso, ay ¡Oh, no no no, yo no puedo decir eso. Yo no puedo. arreglar el boy. el bot, ah, el boy. Jajaja, ja, ja, escribió voy, jajaja, lo escribió mal. Eh, ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? No, ya bueno, arreglarlo. Ok. Bueno, estaba diciendo que estoy haciendo videos para la tiendita. Entonces me he dado cuenta que si alguien quiere que tenga una tienda, al menos yo sí sabría arreglar el boot. Arreglamelo. Arréglamelo, Nava, no, es que no haces nada No haces nada, no va, No me arreglas el bot No juegas al Minecraft conmigo No puede ser tanto en la vida No me dices dónde está la puerta Me dices, Moshi salta Moshi pasa la puerta Y no había puerta sube el volumen a todo A todo A ver... Hugo, uh, ¿qué proposición es esa? A ver... Vete eh, ¿Dónde era esta madre? Eh. ¿sonido del sistema? ¿Será que es ahí? <laughs> no sé si es ahí, güey. No sé, güey, no sé nada. A ver. A ver. Mira, yo le subí a todo, ya le subí a todo. Ya le subí a todo. Si ya no va, es que ya no funciona. Okay, <laughs> ¡Ah! <laughs> ¡Ok! ¡Funciona! <laughs> vale, Seba, sí va, Seba. Sí va. <laughs> Déjenme que lo bajo. <laughs> Se funciona, ¿eh? Gracias, Nava. Gracias por, por... 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 Por tu... No sé. A ver, lo voy a bajar un poco. Está muy alto. Ay, me quedo... Ay... Ay... Ya está. Hola, Cero. ¿Qué tal? No sé qué estaba diciendo ya. ¿Qué estaba diciendo antes de que me interrumpiera el Nava? Mati, ¿qué tal? And also made loud. I'm so sorry. I'm so sorry. I, I was fixing that the the alert uh, sounds uh, didn't work, and I had to develop them so low. Hello, Slime! How are you? I want to hug you. I would like to hug you with a lot of I love you so fotos de la... ah sí, sí 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 foto de la tienda de futuro OnlyFans exacto exacto estaba diciendo que um, si uno quiere que progrese su negocio online lo que tiene que hacer es mandar reels entonces ya me tienen ahí grabándome o sea que en la tienda van a ver mis manitas van a ver mis manitas van a ver mis manitas en la tienda en los reels en los reels de Instagram. Aunque a lo mejor me hago un TikTok también. No sé. Estoy pensándolo. Estoy pensándolo. Es que no sé nada de... O sea, le sé al sheet posting. Y a, toda, a todas mis redes así las llevo bien. Pero si tengo que llevar redes de una tienda, de un business... Mmm, no sé, ahí me pierdo, la verdad. Entonces ahí me tienen viendo eh, lo que hacen otros artistas. Entonces, lo que hacen la mayoría es empaquetar las órdenes que envían. Entonces, pues estoy haciendo videos de eso, justamente: de Moshi empaquetando sus paquetitos, sus cositas de merchan, y enviándoles y firmándolas. Sí, sí. Y así. ¿Cómo que OnlyFans? No, no, no. El OnlyFans no es mío. El OnlyFans es de nada. El OnlyFans es de nada. No, no, no. Yo de momento no me, no me haré un OnlyPatitas. No, no, no. Pero, pero ya saben, si, le, si quieren suscribirse a Nava, denle. De momento. Pues de momento no me hace falta el dinero. No me hace falta la prostitución. Y me gusta mucho ese tema. De hecho, no sé. Siento que Mochi es como muy pura, ¿no? Como para prostituirla. Entonces, ¿qué piensan? ¿Mochi es pura o Mochi la quieren la quieren ver en cuadros? <laughs> Hola, Mussolini, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, en el stream no era cierto. Pues ya habías escrito antes. Qué raro. Bueno, ¿ahora se escuchan bien las alertas? ¿Están tope altas? Díganme. Yo creo que están muy altas. Fototula, un dólar. ¡Oh, qué barato! ¡Oh, qué barato! Te compro 10. 50-50 Puse un post, puse un tweet Preguntando Si veían que Mozi era sumisa o dominante Y la mayoría Dijo... ¡Oh, una raid! ¡Ah! ¡Hola chiquitas ¿Cómo están? ¡Gracias, my ¡Gracias! ¡Muchas gracias por la raid! mi ¿Aniizan? ¡Pucha, qué rico! Puta, sí. ¿Qué, qué, qué? ¡Muchas gracias! invaden los franceses? ¿Cómo? Oh, ¡Espérate! ¿La gente que ha venido es francesa? ¡No puede ser! ¡Fuera de ¡Fuera de mi Bienvenidos ¡A todos! ¡Yo soy Moshi! Mm, ¡Moshi, Moshi! Normalmente hago arte, ok Pero hoy vamos a jugar al evento del Overwatch Nos han prometido a Hansel Desnudo Y yo... Me lo creo. Arachi, ¿cómo estás, bebé? Las preguntas solo debes decir tú. Ok, para la gente nueva, para la gente nueva que entra en el chat, díganme, ¿les doy vibes de sumisa o vibes de Tommy Mommy? Dígame, dígame, encuesta. ¡Nada! ¡Encuesta! ¡Mario! ¡Mario! Ya que has llegado a uno de los dos que me haga encuesta, ¿cómo me ven? Yo, sinceramente, sinceramente, creo que soy dominante. Pero no sé. O sea, soy dominante en plan de. A mí me gusta dar órdenes. A mí no me gusta que me mangonen, ¿sabes? Bueno, depende. No sé. <laughs> o sea, no sé. Es como. Ay, no sé. No sé. Ya no sé nada. Sumi mommy. ¿Cómo que sumi? A mí no me digan sumisa, ¿eh? A mí no me digan sumisa. A mí no me digan sumisa que yo les. que, que, que me pongo dominante. Domi momi Te ordeno que no sigas mis órdenes. Oe, oe. That's illegal. No, o sea, así no funciona. Depende del día. Sí, a lo mejor es eso. A lo mejor es eso, depende del día, me quedo en plan quieta o, o, o me pongo a repartir vergazos. mismo mi dominante. <laughs> nadie ¿No encuesta, no domina nada. Yo, vamos a ver. <laughs> Ven, es que yo intento dominar, pero a mí no me hace caso nadie. Yo intento dominar, pero nada y Mario dicen, pito, pito, Moshi. Me vas a dominar, el pito. Y no me hacen caso, me ignoran. Ya está. Oh. Gracias. No me peguen, por favor. Es suminante, es oh, suminante. Es suminante me gusta. Es como que. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Por favor, necesito saber. Ay, ya me estoy laveando otra vez. No, ¿por qué? Ah, no, ya está. Mama es definitely a soft. ¿Por qué? qué? Why? I think I'm I'm, I'm I do not. Mm. I'm the boss here. <laughs> ¿Quién ser mi mami? Oiga, de ni sub tiene como que mami, yo que mami gratis. No puede ser esto así. Eh? Ni un prime ni nada. Mira con desaprobación. Para mí eres dominante. Oh. Bueno, de hecho yo creo que soy dominante. You just sound like a suit. But my personality is dominant. I think so. I don't know. Para mí eres sumisa. No me gusta que me vean sumisa. Porque si me ven sumisa es que me ven débil. Débil. Y yo no soy débil. Yo no soy débil. Yo soy una mujer negra fuerte e independiente. No puede. You never dominate your children, but I have dominated you. <laughs> well, no, but um, um, I I sound I sound like a mom, like a mad mom. <laughs> I say that uh, without uh, thinking. <laughs> Como yo... Ah, sumisa no es igual a débil. Sumisa es débil. Sumisa es que te gusta que te mangonen. ¿Por, ¿Por qué ha ganado sumisa? ¿Por qué ha ganado sumisa? Ay. En fin. Um, de sumisa, sumisa eres sumisa. Y eso no te hace débil. No me hace débil. You speak inglés ya. Yeah, pero, pero... No me están agradando ustedes hoy, ¿eh? Hoy yo venía muy feliz a abrir stream diciendo, miren, mis pollitos me echan de, de menos. Me echan de menos mis pollitos, bebés. Seguro, me van a venir, me van a decir que me aman. Y en lugar de eso me llaman somisa. No me gusta, no me gusta. Estoy triste. Hola, Ken, ¿qué tal? Solo pendeja. Paciencia con Nava, eh. La neta, la neta piruleta. Qué paciencia. <laughs> Hola Joli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos. Chavo de menos. ¿Dónde estabas en mi casa? Estaba en mi casa. Para los que no sepan, um, hice un anuncio de que no iba a hacer tantos streams. No sé, si, no sé si lo sabían, pero bueno No voy a hacer tantos streams Voy a hacer streams solo los jueves y los viernes No, no, no ¿sangui ¿cómo estás? ¿Qué tal? I love Dominant, are you submissive? I'm not I'm not I don't speak English It's okay, then you just speak Spanish <laughs> me, ahora, ahora trae el caos Por eso tiene el, Tiene Mi nombre tiene Vilan Vilan Vila. ¿Por qué eres mala persona? Yo soy muy mala persona, saben que yo, saben que yo, en los en los test estos de, de Hogwarts uh, siempre saco eh, Slytherin. O sea, yo quiero ser Gryffindor y me sale Slytherin y eso es porque soy una mierda de persona. <laughs> By the way, uh, I don't know if you, if you like Harry Potter. Harry Harry Potter <laughs> Do you like Harry Potter? Uh, from uh, which House are you? you Ravenclaw. Oh, Ravenclaw. Oh, Ravenclaw. Es que tienen ambición, se si te queda. Es que es eso, como que los diferencias son muy man. No sé, o sea, quizás malas personas, o ambiciosos o Ay, güey, estás, no lo sé. Eres is and in this Oh, eres is Vaya. Vaya Dai mama, I'm I'm dull or sup? You're sup. Of course. Always. ¿Hablo inglés y español. Oh, qué guay, well. Genial, genial. Yo soy acá, no mames. Das. Wey, wey, Mikey, Mikey. ¿Te like gusta Harry Potter? ¡Qué Yo ¿Eres peruano? Yo soy de Guatemala. Yeah, you're a soft Mikey. Yeah, I totally agree. Te ¿Es mejor con el pelo rojo? ¿Quieres decir que me veo mal? ¿Quieres? No, espérate. ¿Estás diciendo que me veo mal? Cambiar la música. Na no, 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 no. um. uh, anime song. Oigan, he seguido viendo Naruto. ¿Dónde está Sio? ¿Dónde está Sio? ¿Por qué no está aquí, Sio puto? Vamos a ver, vamos a escribirle. Vamos a escribirle al señor Sio. ¿Dónde están? Ya está. Ya está. Que no está por aquí, no ha saludado ni nada. Y digo, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre que vive aquí en el canal? ¿Será posible? Soy chileno. Uh, de Chile. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta mucho el acento chileno. Ustedes dirán, no, pero es que los chilenos no se les entiende, no sé qué. A mí me gusta. A mí me gusta. Me parece un acento muy, muy calmadito. O sea, bueno, cuando lo hablan calmado, ¿no? Si lo hablas así rápido por la calle, ¿no? but pero, pero cuando hablan calmadito y todo suena lindo. Me gusta. I think I did a test a while ago and it came as Gryffindor. <gasps> You're a Gryffindor! Oh, I am you. Mm. I'm a slithering, but I but I wanna be a Gryffindor. I don't know why. Maybe I'm a bad person. That's why uh, I'm I'm a slithering. Mm. Que no! Me mates. no! No, ya lo has dicho Ya has dicho Moshi, te ves como el culo con el pelo blanco Te ves fatal con el pelo blanco Mejor déjatelo como, como, con, con el pelo rojo Porque así quítate Estás es asquerosa Eso dijiste Eso dijiste Yo te leí Si sí está en mi sótano amarrado ¿Qué le hiciste? ¿Qué hizo? Más bien Ya tiene novia Moshi ¡Oh! ¡Ya se echó novia! ¡Ya no me va a hacer caso! <laughs> Dios, qué desgracia. Na, 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 na. ¡Ánimo! Píntatelo rosa. ¡Oh! Me lo voy a pintar rosa. Entonces seré todo rosa. Hmm. Solo era una opción, me lo malentendí. <laughs> ya, pues, tranquilo. No pasa nada. Estoy bromeando. Te ves genial con cualquier color de pelo Gracias Ken En realidad quiero poner Me quiero poner más colores de cabello Y más Y más peinados Pero no me da la vida Dulce, ¿cómo estás? dulce bebé Ay mi bebé, qué bonita es Nos abandonó por contacto social Uah, qué feo Qué feo Qué feo, está la bronca. Ay. <coughs> Los deseos se escuchan, sí, creo que sí, porque antes he escuchado el de la rey. Estoy bien, estoy viendo la aventura más linda. Hablas de mí. Oigan, he pensado que algún día podemos. Um, es que. A ver, yo estoy pensando. Podríamos abrir stream, a veces, algún día, editando videos de, you de YouTube, digo, de, de TikTok. Pero no sé si eso sería interesante, realmente. O sea, tendrían spoiler de videos de TikTok, pero no, es que no sé, no sé si quieren ver eso. Estoy dudosa del contenido, porque yo eh, el, el Twitch el lo hago simplemente por, por pasatiempo, por hobby. Y quiero que vuelva a ser un poco así. Por eso es que eh, he rebajado la cantidad de streams. ¿Qué, ¿Qué hago? Dando me contacto social me retiro. ¿Qué, okay, Aileen? Gracias por pasarte. Hoy, ¿qué harás? Hoy vamos a jugar eh, Overwatch. Hay un evento de San Valentín. Vamos a jugarlo. He subido video en TikTok. Oh, ¿De qué? ¿De qué? Yo creo que te sigo, ¿no, Dulce? Bueno, se ha a subir ahora, ¿no? Y ya me estoy lagueando, Dios mío, ¿cómo va de mal este programa hoy? Ay, puta. Sí, sí a qué. Sí a qué de todo lo que he dicho, porque como el chat va con retraso y yo hablo como de tres temas al mismo tiempo. Ya no. Sí, Mochi, sí, a tal. A me tienen que hablar como a los tontitos, si no yo me entero. A lo, a lo, a ver, pues. sí, cállate, nada, cállate. Pinche nada, pinche nada, pinche, te vienes conmigo la semana que viene. Estamos en el, el nado al Mario y yo jugando al Overwatch. Al over, No, al Overwatch, no. Al, al Minecraft. Bueno, si quieren Overwatch también, ¿eh? ¡Oh! No saben lo que me pasó esta mañana. Estaba jugando al Overwatch. Porque estaba en plan de, Uf, estoy cansada, voy a descansar. Y me abrí el Overwatch. Y que no saben, me encontré con Perish. Me encontré con Perish. Wow, entonces dirán, Moshi, ¿quién putas es Peris? Pues Peris es un usuario de aquí, de aquí es un es un, es un fan, es un pollito. Entonces ella mmm, además lo conozco porque ha ido a comprarme cositas a la tienda cuando iba a salones. Eh, entonces me hace gracia porque yo lo vi y yo dije, ah, bueno, Peris se llama igual que Peris. Y de repente me eh, escriben al chat general y dice Moshi y yo ya no hay gente jugando Overwatch ¿Por qué me encuentro con gente y me reconocen? Qué fuerte, ¿no? En fin ¿Qué vas a jugar? ¿El evento dentro del juego o el de la página web? No lo sé ¿Cuál tengo que jugar? ¿El de la página web es el, el, la novela esa o qué? Que no sé A mí me han dicho Hay un evento donde está Hanso con el pito al aire Y me han dicho ¡Ah! Lo juego Y ya está No sé es la novela, es la novela. Sí, cállate, no. Déjame <laughs> decirme todo. Mm, es la novela, entonces. Mm. Pues yo creo que la novela, ¿no? Yo pensaba que el evento era dentro del, del, del juego, del Lover. No sé. Hola, Ultran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no hubo streams, no te preocupes. Es de dentro del juego. Es dentro del juego. El hanso con taparrabo. ¿Pero cuál tengo que jugar? O sea, yo he visto que había una especie de novela gráfica. La novela gráfica es de la web, entonces. Hola, Goku. También han puesto un modo. Va, va. El modo creo que es de, ha de cua cuatro hansos, ¿no? Eh, peleándose entre ellos. Pero está bien el evento, no sé. Oh, oh. ¿Qué prefieren ver? ¿La novela o el juego? Díganme. Sí, sí, cállense ya con el sí, puta madre. Es preciosa. Lo sé. No. ¿Cómo confundir a una VTuber? ¿Cómo confundir a una VTuber y sus dos neuronas? Me no van a hacer llorar. Otra cosa que. que, que, que ah, ah, me, me, me. Ah, ah, pero no sé hablar. Otra cosa que quería hacer. Es copiarme descaradamente, descaradamente de mi hija Kotori. Que hace doblajes en directo. Niños, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Doblar, doblar animes y cosas así. ¿Es Minecraft o Overwatch? Overwatch. Yes. Hola Yunquito, ¿qué tal? En una loca furra, cállate, Little Souls. Cállate. Nadie te pidió tu opinión. Nadie te pidió tu opinión. Mejor cállate. Me... Ya me callo. ¿Cómo hacen el Overwatch? ¿Ya? ¿Ya tienes rango? ¿Souls? ¿Ya tiene rango? A medio es un overwatch. Mm, de hecho, sí, es verdad. Le debo un overwatch. Dijo, eh, Souls dijo que si no conseguía 50 kills, nos daba 100 subs. Eso dijo. No, cuántos eran, yo no me acuerdo. Overwatch. Mentirosa. Dijiste, no me acuerdo cuántos dijiste, pero dijiste unas cuantas. Carry in overwatch. I only carry when I play as support. Mentira. Ah, entonces no juego contigo. Ya no juego contigo. Hola, Axel, ¿qué tal? Oh, primera intervención en el canal. Gracias por la beat. Call of Duty. Yo nunca he jugado un Call of Duty. La verdad. Pocas palabras de mi boca que no dije, sí dijiste. Sí, dijiste. Usted dijo, usted dijo, regalo 30 subs. Eso sí dijo. Fui de Chile, subí todos los rangos a oro. Ahora toca a platino. Oh uh, nice! Qué buen trabajo! Qué buen trabajo! Yo eh, estaba a punto de subir a platino. Ay. Tuve una racha de perder y perder y perder. De una prueba. Bueno, tuve una racha de perder y perder. Eh, una tras otra. Fue como que. Uh, ¿Por qué, diosito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo en el Overwoods? Necesito, necesito a alguien que me carrile fuerte, ¿eh? Y el Madison. Ah, pues ahí está la el Goal, ahí está la meta. Nadie llegó. No llegaron a, a la meta, no sé. Yo te carreleo en el Fortnite. Es que yo no juego Fortnite. Yo no juego Fortnite. Sí, sí, yo no ayuda. Es que con el me metí el otro día a jugar también. Le vi ahí conectado y dije, oye, sí, yo juegas. Y, y jugamos un rato. Sí, sí. Sí, sí. Lo mismo que el Overwatch. No lo mismo. No lo mismo. O han cambiado tanto el Fortnite, que ahora es como un Overwatch. No puede ser. Si sí, lo mismo, no, no lo mismo. En el, en el Fortnite te tienes que estar ahí escondiendo y cosas así. ¿eh? En el Overwatch es estar matando constantemente, cogiendo puntos, um, llevando objetivo a sitios. Es diferente. Es cuando juego Yandere. ¿Cuál? ¿El Yandere Simulator? Mm, sí. Carrilón Dark Souls. ¿Cómo? <laughs> no es lo mismo. El Overwatch es más divertido. Sí, yo también pienso que es más divertido. O sea, no he jugado Fortnite. ¿eh? A lo mejor lo estoy menospreciando porque nunca lo he jugado. Pero me gusta más Overwatch. Na, 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 na. Oigan, ¿qué pasó con Yander Simulator? ¿Lo acabaron? Supe que te funaron al, al creador. Pero bueno. O sea, que va a jugar al LOL. No, 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 no. No, no, yo no juego al LOL. Creador es un pendejo, re pendejo, encima vi que se estaba comprando ahí, se estaba comprando ahí eh, muñecas hinchables que la habían pillado y todo, y es como, Ay, qué picado, si sí, estaba sí, eso, que le ofrecieron ayuda, le dijeron, no, men, yo te ayudo porque me, me gusta mucho, me, me gusta mucho el proyecto y tal, verga dijo que no, me esquipea, no, te vas, oh, te vas adiós, na oh, na bebé Yo soy la distracción y ustedes matan, a mí me pasó eso A mí me pasó eso hey, ¿con, con ¿Con qué juego me pasó? Oigan, ¿saben que se me rompió la bandeja del teclado del, del escritorio? Me rompió ya me tengo que gastar 60 euros tengo que gastar 60 euros en una nueva. <laughs> Voy a llorar. ¿Cómo me dijiste perdón? Perdón, Mario. No sabía que tú eras el creador. Perdón. Hola, Elichi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida al canal. ¿Has jugado Roblox? ¿No has jugado Roblox? Ustedes juegan muchos juegos. Ustedes tienen mucho tiempo. La mochi no tiene tiempo. La mochi en su tiempo libre, ¿sabes lo que... Lo que hace la mochi en su tiempo li libre se pone a ver memes para luego recrearlos para las redes. Yes, se ha jugado es pro en Roblox. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Soy pro, soy top, top, eh, top 40 de, de Europa. Sí. <laughs> bueno, entonces. Um, el evento del, de San Valentín ¿Cuándo es? Porque si no, yo cojo Abro el Overwatch y me voy a Ranked ¿Qué tal? ¿Os parece eso? ¿Qué os parece? O sea, no Si queréis, vamos al evento de San Valentín O vamos a Ranked ¿Qué prefieren? Bueno, ya me estoy laveando otra vez Oigan, de verdad voy a ver que ¿Por qué eh, se lavea tanto este programa? Las dos, las dos al mismo tiempo. Muchísimo tiempo libre. Mira, memes y socializa. Bueno, sí miro memes, pero socializar, la verdad, es que más bien poco, ¿eh? Más bien poco nada. Muy triste, ¿eh? Mi vida, la verdad. ¿Cómo te apetezca? Mm, San Valentín ya pasó. San Valentín pasa cuando yo diga que pasa. qué pasa. me entiendes? Tantos colores, pues teles que ya me empalagué. ¿Les molestan mis overlays? ¿Les molestan mis colores? Son demasiado claros. ¿O qué? Si top 10 no usa, claro, pues. Entonces me conocerás. No, ah, oui. <laughs> cuando la comisión de San Valentín ha atrasado? Oh no, Sion, tenemos que hacernos una comisión besándonos. Una, un, un beso de familia. En la boca. De familia. Para <laughs> bueno, si San Valentín Valentín. ¿es ¿Qué es eso? ¿San Valentín Valento? Entonces, pues, pues, pues llega tarde. ¿Tienes con la luz del de ap cuarto apagado? Sí. Sí, a ver a ver... Pero Tengo, tengo dos. Tengo este. Y tengo este. Esos dos. Creo Arteña, <laughs> Gracias. Call Free Fire. No, no lo he jugado. Ven, es que... ¿Es eso. Es eso. Es eso. ¿Es eso? <laughs> Ustedes han jugado muchos juegos. Yo no. Yo no. Yo no juego juegos. Yo juego el, el Candy Crush a veces. Y el Plantas contra Zombies. Y el dolingo si eso cuenta como juego. Aunque bueno, ahora me estoy jugando los Zelda de, de Nintendo DS. No sé si eso cuente como el. ¡Soy regamer! ¡Soy regamer! Me estoy jugando los Zelda de Nintendo DS. Ay, me estoy jugando al Phantom Orglass. Mm, me gusta Se me dio una comisión que me dieron Ya que el artista se atrasó y me lo entregó ayer Oh, ¿de qué? ¿de qué? Un Free Fire Motion No, Mario, no quiero, no quiero No quiero eso, no quiero Un Cuphead, uy, he jugado Cuphead Es muy difícil Es muy difícil, me frustro mucho Con Cuphead y con los Ori también, me frustro mucho, tiro el mando. me gusta, me gusta sufrir en los juegos. Procede a abrir Overwatch. Pasa el un personaje con un outfit que me enseñó Kumachi. ¡Ah! Oh, ¡Kumachi te diseñó un outfit! Oh my god, necesito verlo. El Poe, ¿el Poe también lo ha jugado? ¿Qué más he jugado? ¿Qué más he jugado? Bueno, los juegos de Nintendo DS me los he jugado todos. Básicamente, todos. A ver, ¿qué más? Desde. Es que yo creo que yo soy más de Wii U, porque yo en mi familia era pobre. Entonces a mí me dieron a elegir, me dijeron, Mochi, hija, ¿qué prefieres? ¿La. la Game Boy Advance? o la Play 2? Y yo dije. ¿El Pokémon está en la Play 2? Y me dijo el señor de la tienda, no. Y yo dije, pues yo quiero el Pokémon, me da igual la Play. Y así salí. Básicamente me pusieron el Metal Gear y el Pokémon. Y yo dije, Pokémon. O sea que... Triste, triste, lo sé. Lo sé, muy triste. Pero se sí fue, se sí fue. Hola Félix, ¿qué tal? Welcome. ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame de dónde vienen. ¿Lo recomienda? Um, ¿Lo recomienda Twitch? ¿Lo recomienda Instagram, TikTok? de ¿Dónde vienen? Yo también prefiero la Game Boy, me gusta, me gusta. Yo creo que a día de hoy, si me dijeran, mochi, uh, la Game Boy o um, la Play, yo diría, no, no, la Game Boy. Mm. Oye, la estoy pensando. ¿Y si no jugamos nada y solo hablamos? Si no jugamos nada y solo hablamos, porque no sé, me siento bien hablando con ustedes. Siento que voy a abrir el juego y. Y no, y no voy a. Y no voy a prestar tanta atención al chat porque voy a estar muriendo. Sí, platiquemos. Ok, hablemos, hablemos. ¿Qué me gusta más hablar? Salió especial. Yo soy muy especial, cajafurros. Tú sabes que Mochi es diferente. <laughs> Pero ustedes qué hubieran elegido. Hubieran elegido. ¿Qué hubieran elegido? Cuéntenme por favor. O sea, me voy a hacer dos horas y media de just chatting. ¿Has jugado Minecraft. ¡Sí! He jugado Minecraft! Jugué Minecraft la semana pasada por primera vez en mi vida! Y me gustó mucho, me gustó muchísimo. La semana que viene vamos a jugar Minecraft de nuevo. Voy a secuestrar de nuevo a mis bebés, Nava y Mario, y van a jugar conmigo. Sí, 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 sí. La Game Boy tiene Hostgot. Buah, wow, la verdad, sí, ¿eh? Yo, eh, Esto, esto, esto va a sonar a lo mejor extraño, pero no sé si alguien de acá ha jugado juegos de Game Boy Color. Sí, sé que son muy viejos, pero yo había un jueguito, había un jueguito que me encantaba, que era eh, el de las locuras del emperador. Ese juego estaba para, para Game Boy Color Y yo lo amaba, yo lo amaba Lo, lo bajo y lo jugamos Era muy bueno, era muy bueno Era muy difícil Era demasiado difícil No si sea, tiene 80, 80 Ay, ¿por qué le dio 80? Se pone 50 Tiene 50 años, no tengo 50 años Tengo 49 Te imaginas Solo, oigan, ¿está conmigo? Yo soy muy joven. Yo soy muy joven y bella. Me lo dice mi mamá. Uy, uh, los de Harry Potter también. Con el de Harry Potter me pasó eh, que me acuerdo que vi el de Harry Potter y la piedra filosofal. Mm -mm. Y me acuerdo que me quedé atascada porque yo era una bebé, yo era una bebé, yo no sabía jugar. De hecho, mi primera experiencia en un Pokémon fue estar hiper-mega hipeada por conseguir un Pokémon, por conseguir el videojuego, eh, tenerlo delante y no saber salir de la casa. No sabía salir porque antiguamente no estaba tan claro cómo salir. O sea, había como una especie de alfombra roja abajo, ahí. se supone que tú tenías que intuir que por ahí se bajaba. Pero pues yo, la verdad, era el primer videojuego que jugaba en mi vida. Así que, pues, pues. Fue el Pokémon Oro, el primero que yo toqué. Si no recuerdo mal, creo que fue el, primer, el primero. Y luego jugué el Pokémon Rojo, que ya era anterior, claro, obviamente. Pero um, era, era, era complicado, ¿eh? Era difícil. Era difícil salir. Era difícil hasta salir de tu casa. ¿Cómo lo ven? Tengo que retirar. Ok, ta, y Nos vemos luego. Na, 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 na. Yo no soy abuelita, nada no, Cállate. Yo jugaba a los Pokémon en la Game Boy. Yo también. Yo también. Ay, eran geniales. Eran muy, muy geniales. Harry Potter lo jugué en Gamecube. Está genial. Yo no lo jugué en Gamecube. No. Es que los los. Los juegos de GameCube eran muy caros. Valían como 60 dólares. Algo así. Eran muy caros. Eran carísimos. 50, 60. Yo, yo era en plan de... de un, um, Me cuesta mucho comprar juegos. Pero bueno. ¡Oh, ¡Thank you for the sub ¡Thank you! Love you, love you. I really want to play Overwatch with you and the siblings. Cute. anime, visto el anime. Have you played any uh, Pokemon game? Sí, 60, pero tengo bonitos recuerdos con el Mario Sunshine. Yo nunca he jugado el Mario Sunshine. Will message you about that later. Okay, okay. Thank you, thank you. And I'm so sorry again. Uh, I'm... I, didn't understand the website. Ahora me estoy repasando los juegos de simulador. <coughs> Perdí mis consolas antiguas. Me dan mucha nostalgia. A mí también me da mucha nostalgia. Todos esos juegos me dan mucha, mucha nostalgia. Ahorita estaba jugando. A ver, no lo pares, por favor. Ok. Estaba jugando eh, un juego. Nada. ¿Por qué? Que no se escucha, pero si es que. O sea, es esto todo, todo el rato. Se escucha así. De vez en cuando se escucha. Me he ido con estos, con estos videos. Una hora de silencio. Tú déjalo. Ok, lo dejaré. Bueno. Ah, como decía. Ahora, ahorita estoy jugando un juego de Nintendo DS que se llama Trauma Center. No sé si lo han jugado. Vez. Lo único que tengo es un control de GameCube. Yo tengo mi GameCube. Yo tengo una GameCube negra. Porque a mí me me dijeron, Moshi, ¿tú qué GameCube quieres? La azul o la negra? Y yo la negra porque está más chingona el color. Me gusta más. Sí, sí, sí. Y yo eh, luego descubrí que que la edición negra es como que super cara, ¿saben? Play the sound of a silence. <laughs> yeah, that's true. Would you hear a, a metal pipe? Sometimes. <laughs> de qué trata ese juego? Pues el trauma center trata de que eres un doctor y tienes que operar a la gente. Lo guay de eso es que como es con la Nintendo DS vas ahí con tu con tu stylus y vas y vas operando a la gente. Si sí, abres al señor. Le metes el bisturí, le quitas el tomar, le cierras, le coces y así. Está muy bien. Oye, mmm, ¿el sonido de la, de la topería suena cada hora o cómo? Bueno, nada, va. ya lo quité. Ya está. Mi que se arruinó, solo me quedó el control. Oh, qué lástima. Yo tengo la Genkio, pero no tengo una un televisor. No tengo un televisor para poder usarla. No, bebé, no, no. Voy a poner un comando que solo pueda usarlo nada. Que solo pueda usar nada para que me pegue. Sí, sí. Interesante. Deberías de jugarlo, Darius. Créeme, está muy chido. Sé que es un poco viejo el juego. Se llama Trauma Center. Pero básicamente eres tú operando a pacientes. Pero tiene trama, tiene trama. Porque solo nada... Bueno, todos los mods, pues. Todos, todos los mods, pues... Bueno. Pongo para mods. Eso es juego de mesa, ¿no? Hay un juego de mesa que se llama así. Se llama... ¿Cómo se llama? Operación? ¿O algo así? No sé. Pero sí, básicamente es que tienes un señor y tú con unas pinzas le vas dando y le vas sacando cosas. Pero no, el que yo digo sí, es de DS. Vas quitando tomares. Pero está un poco en plan de, tú eres un cirujano, pero tú eres un cirujano con poderes, ¿sabes? O sea, porque eh, tienes la capacidad de, de operar hiper rápido y tienes bueno, cosas. cosas. estar en cualquier lugar y a la vez en ninguno. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Y yo estoy como en, en todas partes, pero al mismo tiempo digo, oigan, ¿qué semana de funas, no? Esta semana, what the fuck? ¿Qué pasó con las funas? ¿Funaron como a cinco personas? ¿Entre la semana está la, la anterior? ¡Qué fuerte! ¡Funaron a Lauron! Y yo que me alegro. ¡Qué fuerte! ¡Funaron a todo Dios! ¡Qué pedo! Operando. ¡Ah! Hacemos así. Oh. ¿En qué usaba los cables de audio y vídeo? Sí, llevaba como varios colores. Este mundo eh, cada día da asco. Real que sí, real que sí. La verdad, yo no creo que nadie se merezca una funa, ¿eh? O sea... Sé que la gente... O sea, tú puedes ser mala persona, pero yo no creo que nadie se merezca el estrés de una funa. A mí nunca me han funado, pero motivos no me faltan, ¿eh? Para que me funen algún día. Pero, de hecho, ya digo, si algún día me funan... No se preocupen. No se preocupen. Me lo merezco, pero <laughs> habré hecho algo mal o me habrán sacado de contexto? <laughs> el Dallas esa la merece. Ah, pero ¿qué pasa con el Dallas? ¿Esa no me la vi? ¿La de Dallas no me la vi? Ahora hizo la mítica de tengo pruebas, pero no las voy a mostrar. Eh. Ese, es, ese es un payaso. Eso es lo que es. Es un payaso. Un payaso. A mí no, eh, si alguien creo que si merece la funa, es el tonto de Auron, la verdad. ¿Y por qué, Moshi? ¿Y por qué? A mí me gusta Auron, no lo funes, no. no. Porque un clip. Os lo voy a decir, por un clip. Eh, no hay música. Ah, oh, la eh, subo. Por una razón. Por una razón. Bueno, Dallas también lo merece, ¿eh? Cuando... Auron llegó a los 10 millones de suscripciones. De suscripciones no, de seguidores acá en Twitch. Me acuerdo que estaba la gente en su chat súper contenta. Estaban súper living. Diciendo Somos 10 millones, Auron, somos 10 millones. Mira qué genial, mira qué genial. Y él dijo: 10 millones. Ah, vale, bien. Y cambió el tema. Y es como, wey, 10 millones, estas puto. Oh, estás puto tonto. Estás puto tonto. O sea, ¿cómo no puedes agradecer a esos 10 millones de personas que te están siguiendo? Entonces, me, a mí ese video me sentó mal. Me sentó mal. Ahora me vas a decir, Moshi, pero es que en ese clip se murió su perro y no tenía eh, ánimos. Ok, si se murió su perro está bien. <laughs> pero si no. ¿Cómo? No, no puede ser. No puede ser. Sin embargo, miren, por ejemplo, el Rubius. El rubio K que llega a ciertas cifras, se le cae la baba, se le cae la babita a ese hombre y dice, Dios mío, muchas gracias a todos, es que no me lo merezco. O sea, ¿veis? Y, y, y no, y no son los rubios, eh. No son los rubios, más creadores de contenido que se ponen contentos. Se ponen contentos cuando les sigue la gente, les dan amor, les dan apoyo. y... Sí, hasta es especiales, Rubius, hasta es especiales. O sea, y, y me parece tan auténtico, tan, tan bonito, de verdad. Pero que digan, 10 millones, ah, bueno. Vale, es pues como que tío, no te lo mereces, no te lo mereces. Y no digo yo me lo merezco, no, 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 no. Él no se lo merece. Esos 10 millones deberían de ir a otra persona. Así, ah, claro. Rubius fan. <laughs> pues sí me gusta Rubios, ¿eh? no os voy a mentir. Bueno, ¿qué pasó con el Dallas? A ver, Dallas y Vegeta. Ah, de que saben cosas que pueden hundir a varios, por lo que vi en unos tweets. ¡Ay, oh, cuéntenme! ¡Cuéntenme chismecito! Espérense. 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 Ahorita sí, cuéntenme. <laughs> ¡Cuéntenme chismecito! También no fue una por eso, Auron. No, eso es algo que yo digo. Eso es algo que yo digo que no me gusta de él. No me gusta que, que no aprecie. Ciertas cosas que son grandes, ¿saben? Entonces, ¿por qué están funando a Auron y Beijing? Sí, por racistas, ¿no? Bueno, eh, concretamente lo que he visto. Concretamente lo que he visto es que Billie hizo varios tweets eh, riéndose de un niño. Bueno, haciendo tweets eh, nazis. Y haciendo eh, tweets eh, contestándole a la. A, la mamá de un niño que que secuestraron eh, en España hace muchos años y que creo que no se ha descubierto todavía el cuerpo, si está vivo, si está muerto, ni nada. Entonces eh, eh, billín estaba riéndose de la mamá de ese niño. Entonces sé que hubo hay mucho follón por eso y que, mmm, bueno yo qué sé mmm, yo creo a mí me gusta mucho hacer humor negro. Yo hago mucho humor negro. Pero en el momento en el que el humor ya no te suelta la risa floja de no, esto está mal. En el momento en que no tienes eso, yo creo que ya no es humor negro, ya simplemente eres, eres un gilipollas y ya está. Café, dámelo, no, it's mine. Este café es cafecito. Con chocolate. Ya llegué tarde, pero llegué. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abro lo fundaron por lo de la entrevista acerca de lo de Ah, hace, y. y luego justo una chica lo acusó de pedo. ¡Ah! ¡Es pedofilo! No manches, ¿en serio? Eso no lo sabía. ¿Eso dicen que solo eran bromitas? ¡Ay no! bromitas, o sea, sí puedes hacer humor negro y todo, pero en el momento en el que ya digo ya no ya no te da eh, risa, pues ya lo estás haciendo mal, o sea, no lo estás haciendo bien, no estás haciendo humor, estás haciendo el imbécil, estás ofendiendo, ahí sí ofendiendo. Esperen que me voy a conectar. Los tweets existieron hace muchos años, pero nadie vio ni los tweets originales de Bill ni la madre, así que no saben si se está confundiendo. Yo creo que es verdad. Yo no, yo no creo que nadie se vaya a inventar eso, ¿eh? No, 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 no. No tiene pinta. Pero es que es eso, o sea, por una parte dicen que eran bromitas y por otra parte dicen que, que no, que es falso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es falso o es broma? A ver, dime un chiste negro. Un chiste negro. Es que no me suelen hacer mucha gracia los chistes negros porque no suelen tener ni puta gracia, ¿sabes? Pero, o sea, para que un chiste negro esté bien hecho. Tiene que estar rozando el, el ofendimiento, pero sin llegar a tocarlo. Se van de invitar a tortilla Land 3. Vamos. Vamos. Ya no hables, no, no hay nada. Había otras chicas en el grupo que mencionan. Ay, oh, la verga. Se puso a borrar tweets. Que estará borrando. Ah, claro. Porque borras nada. Es mucho más negro, sí. Eso es verdad. Si estos negros han tenido gracia, sí. Sí, puedes hacer gracia. Pero hay que tener cuidado. O sea, por ejemplo, cuando. si, sí, por ejemplo, tocas temas de. Por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Estás pisando terreno. Complicadillo, ¿eh? Porque. está muriendo gente. Entonces, eh, cuando ya tiene que ver con el sufrimiento de otras personas, pues... Viking, burrará, eh, deberían ser los tweets originales de la madre, pero tampoco están. Porque a lo mejor se han perdido. A lo mejor se han perdido, a veces se borran tweets, ¿eh? Una diferencia entre chiste negro y ser puto imbécil. Ahí está, mirando. Es que nada no lo podía haber resumido mejor. Nada, maravilloso, como siempre. Sí que sí. Eso no es bonito. Mm. Vino mm. ahora mismo, mm. Mm. es complicado por eso hacer un mornero, pero bueno, a mí me gusta el mornero, a mí sí, a mí me, me, me suele gustar, pero en plan eh, mm, ligerito, ¿no? Tampoco tan tan bestia. No he escuchado tremendas barbaridades que he dicho. Es como de yo eh, metiéndome. Al grupo de Discord con mis amigos, los racistas, xenófobos, homófobos, para hablar mmm, tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí somos. Voy a comer, ok, ahora chiquito, nos vemos. provechito El humor negro debe ser un tiempo preciso y con las personas adecuadas. Exactamente, exactamente. Tú no puedes hacer un humor negro con cualquiera tampoco. Eso es un arte, eso es una. <laughs> ¿Te la juegas? Sí, men, la verdad sí, ¿eh? Si tú haces humor negro con la persona equivocada, eh, te, puede, te, puede, te puede ir muy mal. En ese Discord falto yo. Oigan, métanse al Discord. ¿Por qué no están en el Discord? ¿Qué culpa tengo de que no sea bueno con el humor blanco? Muy mal, muy mal, porque no eres bueno. Solo miré en un tweet que dijo que él cuando se retire va a llevarse a unos con él, que va a llevarse a unos con él. Qué raro, ¿eh? Qué raro eso. No, no me huele bien, me huele. ¿Quién se va a llevar? ¿A quién se va a llevar? a quién se va a llevar sí Luego supe que estuvieron metiéndose con el Mangel y ahí yo dije. Esto no. Con el mangel no. Con el mangel no. No toques a mangel. Voy a recoger a mi hijo, ya vengo. Nada, ah, ¿Tienes un hijo? ¡Hola, Sabo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se fue a también. Sí, sí. Fue Auron, fue Auron que se metió con el Mangel. Y fue como, oye, con el Mangel, no te metas que te reviento. Entonces. No, 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 no. Dijo que lo de Mangel era por un meme y que eran amigos. Una mierda. No me lo creo. No me lo creo. No, y nadie se lo cree en realidad. La veterinaria. Ah, vale. ¿O okay. qué? Me quedo así pensando. Digo, ¿tiene un hijo? Y nunca lo supe. ¿Tiene mujer e hijos? Y está aquí viendo, viendo a la mochi. <laughs> Hablando de Funat. ¿Y lo de Dallas? Lo de Dallas sí que no lo he visto, la verdad. No lo he visto. Es que eh, no me meto ahí, ¿eh? En los, los salseos. Para nada, nunca. O sea, de hecho, esto lo he visto por Twitter. ¿Y cuántos dramas de, de youtubers? <laughs> bueno, de, de youtubers, de VTubers. Aquí es afunada todo Dios esta semana. Impresionante. Una cualquiera, pero mochino. Algún día me caerá alguna funa. Yo me meto en muchos líos, gente. En, en demasiados. De eh, las hace años. Pero es que este señor se va metiendo en dramas y dramas todo el rato. Entonces... Cosas de que ustedes lo acusaban. Ah, sí. Se fue demostrando que fue falso. <laughs> no, no, creo que fuera falso. ¿Quizás exagerado? ¿Exagerado? Sí. Falso, nada. No. No. no, porque... La gente cuando es medio famosa o famosa adquiere un protagonismo y una importancia que tú no tienes como persona promedio. Entonces, en eso eh, se tiende mucho a desgraciadamente a querer imponer sobre otras personas, entonces no dudo que lo haya hecho. Cuando madre Rusia pues tengo que poner un goal. Cuando acabe el del Madison, pondré el goal para madre. Y Cuando se complete el goal para madre, la sacamos. Sí, que sí. De las hace críticas que duran 10 horas. Es que, um, Cristian, es que es lo que te digo. O sea, si tú llevas la razón, si tú llevas la razón, tú no necesitas hacer un vídeo de 10 horas para demostrármelo. O sea, llevas la razón, punto. No te tiene que decir nadie. Dime algún nombre para un perrito. Tengo cinco todavía sin y no se me ocurre. No, a ver. Para un perrito. Yo lo llamaría morcilla. Yo voy a tener un perro y lo voy a llamar morcilla. O croqueto. Croqueto. Croqueto o morcilla son dos buenos nombres que tengo para un futuro perrito mío. Sí. Discord nice. Muy bien. Yo creo que era un típico de pareja tóxica tóxica. Mm, no sí. Sé. Le pondría a mi perro Albert, Alberto Alberto. O sea, me de Alberto Alberto. ¿Cómo se llamará nuestro hijo? No lo sé. No lo sé. Probablemente yo nunca tenga hijos, saben. Probablemente me que primero el útero antes que tener hijos. Vamos a poner música de Naruto. Vamos a poner openings porque esto es ganas de escuchar Me roto. bueno hablas demasiado bebe agua perdón perdón <laughs> mira ¿eh? cómo se meten conmigo para hablar es que no hablas ay Mashi, es que hablas mucho Está ah, muy culero el primer opening, ¿no? reculero culero, la verdad. Y en broma, me hago famoso. Bueno. Yo eso dije. Yo dije, no, yo no me voy a hacer famosa. Y bueno, no soy famosa, pero alguna gente me conoce, ¿no? Ah, no, tengo yo ahí un millón de, de seguidores, ¿vale? Pero, pero si alguna gente me conoce, me, me dicen, oh, eres la mochila de TikTok. y Yo digo, sí. De eso me conocen. Me doy cuenta de que en realidad, por mi posición, yo podría haberme aprovechado de, de muchísima gente. Y sin embargo, la gente se ha aprovechado de mí. Mm, interesante, interesante reflexión. Me pues, sé si que pelear, a mí me agrada, es lindo practicar contigo. A mí me gusta mucho platicar con ustedes, la verdad. Casi te baneo, a Uy. Uy, ya están haciendo cosas. Ya están haciendo cosas. ¿Qué, hijo? Voy a ver. Ay, clic para ver. A ver. Ay, no. ¿Por qué he tenido que ver? Era grasa. Oigan. Quiero algún día hacer, volver a hacer stream en TikTok. Pero es que los. Es que son un poco... Uf, son, son bien culeros eh, los de TikTok. Les abrí un ticket para decirles Oye, ¿por qué no monetiza mi TikTok? Porque me mmm, tienes borrados unos videos que no me tenías que haber borrado. ¿Ustedes creen que me han contestado? Me borraron la solicitud. La volví a poner. No me han vuelto a contestar. Es como que... Oh. En fin. En TikTok no puedo banear a gusto. Es verdad, en TikTok baneas a alguien y sigue saliendo, no lo entiendo. Baneados, chistositos. Sí, a la gente que es irrespetuosa y que empieza a decir, ¿Ototeta? 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 como que... Ay, Podrás? Pues no sé, porque la última vez me cerraron directo. Oteta de Nava! Oigan, ¿no? La fototita de Nava, ¿cuánto costará? Yo digo que deberíamos de, de todos eh, hacer una, una collab de, de dinero y comprar una fototita de Nava. Y veo Na animación Con esa, esa canción, la he puesto alguna vez, pero la voy a poner otra vez. Y es es chilena que me decían por ahí escucha <coughs> <gracias>. escucha <coughs> Me encanta. Esto eh, tiene, miran, miren. Año 2007. RDM. Te odio, Nava. Pensé que me habías mandado una fototeta, Nava. Y me has mandado una imagen diciendo fototeta. <laughs> Vamos a ver, Nava. me mandes nada, es más, te voy a bloquear. <laughs> Tengo que retirar, linda. Ok, si sí, un bebé. Te vemos, bonita. Oigan, qué buena es esta canción. ¿Cómo que no hay fototeta? No hay fototeta. Estoy muy triste. No hay fototeta. Qué triste. Oh my god. Na, 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 na. Mi no tán, Mi no, tán, <laughs> Oigan, estaba viendo a ver si. Eh, si grababa. Voy a, sacar, voy a bajar el volumen porque me distraigo. Estaba viendo a ver si. Eh, eh, grabo una canción Seguramente lo haga este fin de Este fin de semana Me ponga a grabar canciones <laughs> Quería hacer un covercito Quería hacer un covercito Y yo creo que eh, ya tengo pagada La instrumental Así que mejor lo hago Hola Nova, ¿qué tal? Welcome Espero que te guste mucho el canal ¿Por dónde vienes, Nova? Por, por Instagram Te recomiendo Twitch. Las obras son bañosas el, el, Nava es una obra. Es una obra. Porque no me manda fototeta. Dejen de decir sí en el chat. Me pone nerviosa. Hola chiquita, ¿cómo estás? ¿Con mi caldo de pollo? Oh. Y de pegarme el dedo chiquito del pie. ¿Estás bien? Oh my God. ¿Está anime ya que te No. Eh, ya A ver, ya Y A Ay, ¿este es un Yuri, ¿no? Si, dejen de decir sí, malditos... Este es Yuri, ¿no? Me suena haberlo visto eh, el mango. El mango en la tiendita de mangas. Sí, 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 sí. Pero no... Um, Blowing to You, se llama. Sí, 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 sí. sí. ¿Está bien? Sí, de decir. Acaba de tocar con el mismo tipo en tres partidas seguidas. ¡Oh! Dale, dale a evadir. Dale a evadir. Y así ya no te sale más. Aprendí 32 idiomas porque me pegué con la mesa. Empezaste a hablar árabe y indio y todo, ¿no? Así de. Ven eso es humor negro, o sea estás haciendo uh, algo que te hace gracia, pero pero no estás, o sea bueno si sí estás ofendiendo, si <laughs> sí estás ofendiendo pero no, pero pero no en plan mal, sino en plan bien, o sea hay hay ofend a ver es que no es que no saben ofender bien ustedes, <laughs> no saben ofender bien, pero bueno a ver qué canción pongo, oigan

Bueno, pero no a una madre que perdía a su hijo. Eh, Sí, o sea, exacto. O sea, no una pobre mujer que ha perdido a su hijo. O sea, se viene a funar a Mochi. Venir a por mí. Venir a por mí. Pero con los ojos destapados. ¿Cómo era? Con, con no sé qué destapado. <laughs> eh, no sé cómo era el hombre <laughs> y la frase. No, en serio. A mí si me funan, hay motivos para funarme. Puede ser. Puede ser, porque yo, mmm, yo, yo no me escondo, yo no me escondo. Yo podría decirles, no, pero si yo soy una niña súper, súper... Yo no hago cosas malas. En realidad, en realidad nada. Yo soy una persona y soy hija de puta, como todas en esta vida. Entonces, eh, hago cosas. Puede ser. Ay, Qué sorprendido estrenen después de medio mes. Sí, eh, el asunto con ella es que está eh, un poco sin casa porque como no me hace ni puto caso, saben, como no me hace ni puto caso yo le digo no te vayas de tu casa y ella se va. Pues, pues mira, esto son cosas pues que pasan. Si, si, dices no te pegues contra esa pared y tú te pegas contra la puta pared, pues, en, o sea, Entienden, ¿no? <laughs> Espero que hayas entendido con esa explicación. <laughs> Que me ha puesto el himno de España? Dios En fin. Por eso hago el clip sin que aparezca lo que dije. Día que me funciona y nos lleva a Nava y a mí porque. Son cosas que luego decimos. Es que sí, ¿eh? Y sí. Y sí. Y sí, yo toda la, Yo todo. Todo el racismo que tengo lo aprendí de Nava y de Mario es en realidad se culpa el humor negro está bien hecho cuando es contra un grupo de personas o cuando hay un contexto adecuado sí, sí, sí aunque igual, o sea, si puedes elegir entre humor normal y humor negro pues haz humor normal, ¿no? porque mucho humor negro también cansa a la gente, es como que pff, ay, pesado <laughs> qué pesado que necesita hacer chistecitos para pa hacer gracia, ¿no? pero bueno, ¿quién puso el himno de España? Franco Franco, Franco, Franco ¿por qué digo Franco? Fue Franco. Franco entró y dijo, aquí está. Es que hay gente en España. Hay gente en España que dice... O sea, el meme de estábamos mejor con Franco no es mentira. El meme es real, ¿saben? O sea, esas cosas pasan. Aquí la gente ¿eh? dice, dice, no, es que estábamos mejor con Franco. Es que, bueno, yo llego a escuchar, yo llego a escuchar que los bombardeos... Y los fusilamientos que hicieron en la guerra civil, que eran mentira, que eran mentira, pero bueno. Mira, no, ¿eh? ¡Hola Santiago! ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Welcome. Na, 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 na. Franco era racista. Yo creo que Franco se juntaba con Mussolini y todos estos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé. No tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas, la verdad. Porque bueno, también está que no, no tienes que ser igual que tus amigos, pero, pero bueno sus ideologías políticas eran un poco Franco era un grande como España Mario Mario estás bien tú no lo conociste cómo lo sabes Pues a tratar de hacerlo no tengo ningún atajo pero esto lo toca hacer manualmente. y Um, perreo abajo y arriba España, exacto. Eso. Bueno, igual en mi Twitter tienen mi hoja de referencia. Que deberían actualizarla, que está en las redes mal. Pensabas que estás diciendo que estar con Franco era mejor. No, 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 no. Oigan, eh, ¿con Franco? Que se subió tanto el volumen Con Franco saben que no, que no se podía llevar perfume Por la calle Y que no podías llamar a tus hijos Por ejemplo Tú quieres llamar a tu, a tu hijo mmm, Naruto Pues tú no podías llamarle Naruto Porque se tenía que llamar José ¿Por qué? Porque José es bíblico Tiene que ser José ¿Cómo lo ven? Tremendo clip fuera del contexto. Puedo sacar... No, 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 no. De leyendo un comentario, ¿verdad? No, no, Hola Pikachu, ¿cómo está? Pikachu A ver si sí, me da uno 50. No me agradas, Mario. Tremendo pito. ¿Quién? ¿Dónde? Hay pitol. Hay fotopito. Uh, espero que te sirva, ¿el qué? Ya que no se puede llamar ¿por qué Nintendo eh, te manda? Eh, ¿No te puedes llamar Mario? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En serio? Oigan, ni mi cafecito, me lo quitaron, ya me lo han robado ¿Dónde está? A... ¿Qué? ¿Pito Ya ¿Pito dónde? ¿Pito dónde? <laughs> ¿Pito dónde? <laughs> no. ¿Qué estás haciendo? ¿Has cenado? ¿Han cenado ustedes? ¿Han comido? Cuéntenme Últimamente ando, eh, como ya no estoy streameando tanto estoy cocinando, ¿saben? Estoy, estoy, eh, me gusta cocinar Y quiero, eh, quiero comprarme un horno Para, para hacer, para hacer pasteles Y para hacer, para hacer galletas el meme de la música se llama Sur Test Paz y es de Quack Yo he cenado unas papas con Valentina y Limón. Cena de los campeones. Eso es cenado, en serio. Eso es cenado. Eso es lo que me vas a dar a mí de comer, ¿no, eh? No, 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 no. No, no, no a mí me preparas una cena buena, ¿eh? <laughs> El meme de que con Franco estábamos mejor es cierto. ¡No! ¡No! Yo no dije eso, yo leí un comentario que decía eso. Sí, no. Yo no quiero papitas, no, no, no. Si estás teniendo voz sensual, buenas. Hola, cerrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voz sensual. Uy, la moto. Uy. Te mataron. Mataron. Bueno, adió adiós. Adiós, cerrito yo soy una salchicha así de grande ¡Oh! así de grande es un montón pues bueno yo estoy pensando qué voy a hacer este fin de semana este fin de semana este fin de semana lo que voy a hacer será seguramente sacar más videos para el Instagram de la tiendita porque la tiendita está yendo muy bien oigan tengo una tiendita en Etsy vayan a comprarme cositas hay eh, merchand de mochi por si quieren eh, quiero hacer eh, cositas de quiero hacer eh, merchand nuevo quería preguntarles a ustedes qué les gustaría de merchand pero así de cosas en general es decir de, de pósters o de llaveros o bueno si son la mayoría hombres aquí no creo que dependientes me digan no pero <laughs> Estoy pensando, estoy pensando. Díganme, díganme. Hola, Sombra. ¿Qué tal? Welcome. Ya salió la ¿Qué? ropa. ¿La ropa? ¿Qué ropa, Darry? ¿Qué dices? ¿Qué dice? Darry, mejor pon música. Haz algo útil y pon música. Que no pones música, hombre. ¿Qué te pasa? Bueno, para vender. ¿La ropa? Ah, para vender. o okay. qué. <laughs> sí, bueno, la cosa con la ropa La cosa con la ropa eh, es que voy a comprar la máquina Voy a comprar la máquina ahora a, ahorita, en este mes de marzo eh, Voy a comprar una máquina para poder eh, sublimar eh, camisetas, coleras, todo eso Y, y bueno, me van a estar por ahí ¿Haré una de mochi? Sí, voy a hacer una camiseta de mochi. Para el que quiera tener una camiseta de mochi, pues la va a tener. Pero ahora es mi talla. ¿Cuál es tu talla, bebé? Dime. ¿Una figurilla de mochi? Pues hay standies. Hay standies de mochi. ¿Eso cuenta como figurilla? ¿Y no? ¿En extra grande? Bueno, sí. sí. Yo, voy a, yo voy a tener reserva. Tanto de camisetas como de poleras, sudaderas, suéteres, todo. Yo voy a tener reserva. Y yo voy a ir haciendo producción según se vaya vendiendo. Suéter como el tuyo. ¡Oh! Pues quieres, las, las quieres enseñar las bobas. Quiero enseñar las bobas. Ok, Cristian, nos vemos. Saleguito. Mantitas. Oh, mantitas. 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 Está difícil, ¿no? Porque es como muy caro, ¿no? Yo, 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 tengo el pepino así de grande. Ay, Dios mío. ¿Por qué, Pikachu? Yo no te veía con pepino, ¿eh? Yo no te veía con pepino. Me hice tejido ah Qué cute. Pues el Juan, Juan sí que me, me regaló una, una muñequita de Mochi. <laughs> bueno. Bueno, ya no volverá. Un oh, día yeah, tengo que hacer eh, lo de leer mmm, solicitudes de desvaneo. ¿Qué opinan? Juan me mandó la misma. ¿Te mandó una, una muñequita de tu, de tu personaje? ¿O cómo? No tengo tanta teta para rellenar suéter. <laughs> Seguro que no. Oh, eso es decepcionante. Muy decepcionante. ¿Por Ok. Mikey, okay, you're still here. You're learning Spanish, right? The mochi. mochi. Tienes una, tienes una muñeca mía. ¿En serio? Hola. Ah, que cute, so cute. Te puedo enseñar, I can teach you. Mario, banéame. Quiero participar en el evento, en el evento de desbaneo. Eso, eso, el, la mañana antes. No. ¡Ah, no! Nava. Pobrecito, pobrecito, Darry. Ahora empieza Nava a banear a todo el mundo y nos quedamos Nava y yo así. Mirándonos a los ojos. Adiós. No. No, Darry, no. Say something else. My kid. What else do you, do you know? Baneo al final del stream. Al final del stream lo baneamos y luego eh, el evento es en noviembre. Joder, que... <laughs> qué crisis. <crazy. ríe> Banea me andaba horny la mayoría. Oye, sí, ¿eh? La mayoría entra diciendo cosas súper vulgares. ¿Es porque tengo bobas? ¿Es por eso? Pero no me pueden culpar por eso. O sea, ¿eso es algo que tiene to toda mujer. Cada mujer tiene eso. Soy un chico gato. Hablo español. Floet. No estoy usando un traductor. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Qué cute! ¡So cute! Soy un chico gato. You're so cute, Mikey. You're so cute. Oh my God. Damn it. Damn it. Cuando me damos, si me entran ganas de ser pisoteado. Ven, este es un buen primer mensaje que poner el mensaje. Que poner el mensaje, que poner en el chat. Veo Moshi, me dan ganas de que me pise. Así sí, así sí. O sea, eso sí. <laughs> ¡Oh! Kylie, ¿qué tal? Hola, hola. Hola Faco, ¿qué tal? Bienvenidos. Ah ya me estoy, ya me estoy. I'm logging a lot today. What the fuck? Hmm. What's wrong with my okay. key? You... Well, fuck. No, you use the three D, right? You don't use a Vi2 studio, right? I, I I don't know if it's the same program to three D models. I was about about to ask you if uh, the program is, is lagging for you too. But never mind. Ojalá sea así, ojalá sea así. Este después suben de tono y se va a la verga, eso sí. Eso sí es verdad. Eh, a ver, mmm, puede pues eh, iniciar una conversación así, pero pues sé, sé gracioso e ingenioso el resto de la conversación. No yendo a vulgaridades. Vamos a conozco por Insta. ¡Uh, vienen de Instagram! Nice, nice. Me gusta, me gusta. Como me gustaría saber inglés. A mí también me encantaría. Me encantaría saber inglés eh, properly. Pero bueno, I'm trying. Use 3D onto my 2D model is complete. Okay, okay, nice. Um, I have to uh, see my uh, my reading list because I I want to wreck you. I don't know if you want to be wrecked by me or by Cher. I don't know if you have uh, any. Written... Preference? I don't know. <laughs> I don't know. But uh, uh, mm, if you want, I I, I can. I can read you. Uh, I'm finishing the 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 finish. Uh, I'm finishing the Pixie, and I am rigging at the same time. I'm reading Karen. Both. Oh, okay. You don't have any preference. Okay, okay. Well, if if you want, I can do it. <laughs> de ¿Qué que tal para cuando hagas lo de desbanear. Hay uno que lanzó tremendo spoiler. ¡Oh, hostia. Vale, sí, ese lo, ese lo lo, lo me lo borras. <laughs> Luego me spoileo. Ay, Dios mío. Gracias por la info, pero el mensaje no era para vos. Darry. Oh. Darry, darry, darry. Dar. Cantaría de hablar también español como Moshi. Le sale muy bien. Okay. Your English is beautiful. It's not, it's not, but I try, I do my best. Mama be my rigging and... Fuck! the fuck what is happening up there? Cagunyon fuera. Be my rigging and my artist, mama. Oh, it's, is that a proposal? Oh. With with, with where is the ring? Where is the ring? I don't see my my, my ring. <laughs> 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 Someone in the office. <laughs> I have to record uh, some reels for the for the shop, and I have to talk in English. Oh my god, I'm so nervous. <laughs> my English is not that good. Maybe they they they, they not gonna understand me. <laughs> <actly> ¿De cuándo aprendes español? Es Mosh Joder, qué triste. Pues si for all the lives. Uh, se Imaginan, nada. Pero hablo live España, español, entrar a la gente que ya es más famosa, supongo, ¿no? Digo yo. I gave it to Nava for safekeeping. You can hand it over now. Then you, you offer my ring to Nava. That's what you're saying? Then oh, you, you. You married to Nava? Senor motorista, su motor is yo le voy a hacer conversación la moto. know how to rip Same. the ring holder. <gasps> okay, okay. not your husband then. Okay, okay. Nice, nice. Cool. <laughs> No, privilegiado, no. No, no, no es el husband. No, 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 no. Solo, solo guarda el anillo. Solo lo guarda. Ring es uh, anillo. En español. Oigan, se dan cuenta que anillo es como el diminutivo de... Ah,

¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido mi anillo? You lost my, you lost my, my ring Recuerda siempre lavarte las manos Para no contagiarte del virus Porque la corona ya la traes, mi reina ¡Oh! ¡Qué cute, Andy! <laughs> Muchas gracias, corazón Oigan, eso sí es un buen primer mensaje Entre eso y el mochi, písame Yo me doy por satisfecha me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Ingeniosos. Oigan, ustedes ¿cuál es la mejor, eh, la mejor proposición? O sea, el mejor primer mensaje que les han dado. A mí un, o sea, el que más gracia me ha hecho eh, fue un. No te agregué por accidente. Como, ¿Cómo que me agregaste por accidente? O sea, estabas haciendo tus cosas y de repente eh, te tropezaste, y le diste al botón de, de, de añadir como amigo. Todo eso pasó realmente. wow. No sé, pero me, me hizo gracia. Un piropo con un virus que nos dejó una pandemia por casi tres años. Oigan, yo los dos años de pandemia los tengo como borrados, ¿eh? O sea, no puedo recordar muchas cosas. Hola, flan. ¿De patitos? ¿Flan de patitos? ¿Cómo? Okay. Dicen que soñar primero hay que dormir, pero yo soñé despierto es un momento que te vi. ¡Oh! Andy es un romántico. Oigan, yo no soy romántica, ¿eh? No así como Andy al menos. ¿Me ayudarías en una longeva misión? Oh, es un buen inicio, ¿eh? Eso también. Vos sos el más capo. ¿Qué quieres decir? ¿Ah? ¡Sio! Oh my god, Sio. Te he escrito y todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Está el CR? ¿Sí? ¿Está? Está puesto. <laughs> ¿Qué te pasó, Sio? Cuéntanos. Toca ver el bot. En realidad, hoy hemos hecho... Vamos a parar dos horas de chatting Te hubiera gustado mucho estar desde el inicio, la verdad Salta música, pero si hay música, ¿no la escuchan? ¿La escuchan? Bueno, así ¿Cuál es el primer mejor mensaje que les han hecho ustedes? Cuéntenme, cuéntenme Uy, tengo que... ahora que lo pienso Tengo que hacer un video Este fin de... De preguntas y respuestas. Porque puse un post en Twitter de, oigan, pregúntenme qué van a salir en el próximo video de TikTok. Entonces, si quieren, pueden ir, ¿eh? Pueden, pueden ir. Está poniendo música, ¿ya? ¿Por qué no están poniendo música? Pregunta, ¿comes caca? Todos los días. Uno. Está muy buena. <laughs> Nada, mentira. Yo no como caca. ¿Cómo creen? Muerde el ojo y le guiña el labio. <laughs> Ay, Diosito. Nan, 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 nan. Na. entonces cuando éramos jóvenes y Mitsu no mandaba a reír, tenía la manía de decir hola. La Mitsu dijo. Eh, eh, digo, dijo que aquí nos darían Nos dirían Bonita O, o que Pues o está en asterisco Ah, porque no te deja decirlo Probablemente Ah, tengo bañada esa palabra Qué buena elección <laughs> Qué buena lesión hacer eso Ay, Dios mío Bueno uh, Miren, ¿ven? O sea, el Andy pone dos mensajes bonitos Y de repente pone esa mierda de mensaje que ha puesto ¿Qué te pasa, amigo? ¿Pero tú tienes, tienes algo de, de, debajo del cráneo? ¿Debajo de los huesos del cráneo tienes algo? ¿Tienes materia? Oh, Dios mío. Ay, bueno. En fin, no pasa nada. No te puedes enfadar con alguien que tiene tal retraso. No sería justo para él. No pasa nada, Andy. Tranquilo. Pero responde. ¡Boca! ¡Boca! ¡Oh! Me preguntas esas cosas. Yo soy pureza. Yo soy pureza. Y yo no sé ni siquiera qué es eso que ha preguntado. No lo sé. No lo sé. Pero si no le respondió ¿cómo le voy a responder? ¿Es tan tontos o okay? qué? ¿Tan tontos o okay? qué? Que nos quitan el canal de Twitch Nos quitan el canal de Twitch y luego dónde hago stream yo, ¿eh? Bueno, en ninguna parte ninguna parte ya no vuelvo a hacer stream bueno y ustedes a ver ustedes contesten a ver ustedes contesten qué quieren eh? ¡Oh! ¡Tango! oh my god ¡Oh! here yo welcome thank you so much how are you <laughs> I'm almost finishing the stream oh my god <laughs> okay I will see I will stay here for a bit more Yeah. Oh, thank you, thank you, thank you. Finally, my, my nandroid is coming. My nandroid is coming to me. So happy. So happy. Have you just been talking for two hours? Yeah. Maybe. <laughs> yeah, I did. <laughs> I talk a lot today. But we. Uh we were going to um, to play Overwood uh the, the 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 because they they put a uh, they added a new event but finally uh i don't know we we just um, we just talk for 2 hours yeah que ya en el chat this es yes emocional podré escuchar to de mamá todo el día did you use a translator for that? <laughs> what happened with that? I don't know. I, I'm just lazy. I'm just lazy. I just wanna talk with you Because <laughs> never know. Oh, Brian! 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 <laughs> you? just kept chatting and lost track of time. Yeah, we talk about uh, a lot of things. We talk uh, about uh, Retro games. I'm playing in the... Um, well, not not that retro, but um, I'm playing the, the Zelda the Nintendo DS uh, Zelda games. Mm -hmm. um, we talk. Uh, we talk about uh, Game Boy Color games. Mm -hmm. with zelda I'm um, right now. I'm I'm starting the the um, Phantom Hourglass. Mm -hmm. brumita brumita <laughs> Yes. Oh no. <laughs> You lied to me, Mikey. Why? Why? I mean, I'm a big uh, DS uh, fan. I, I love all 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 the games, the DS games. Casim me vanear, no? You think? Tava neo, no? No te llega vanear. Si Phantom Orguards, lo tengo pendiente. El control táctil me echaba para atrás. Oh, no es muy bueno. It's so good, it's so good. You should try it. I have a ton of Legend of Zelda games and I have just to complete one of and I have to complete one of them. Oh, you never complete complete any? Uh, I, I I don't understand. Closest I came to finish one What's the of Oh, really? Why? Why? Well, I know the, the the last boss is usually so hard to, to beat them. <laughs> I I have the 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 the, the switch uh, Zelda. What was the name? The name was uh, Breath of the Wild. Yeah, Breath of the Wild. Uh, I played uh, Breath of the Wild and I um, I beat all the the bosses, but. But I haven't finished it. Why I don't know. <laughs> I I don't know. It's I was sad because I, I didn't want to, to finish the, the game. It's so good, so good. You should try it. You should try it. But I, I don't know. The thing that uh the the weapons can be destroyed. It's me. I don't like it. But the rest is good. didn't make it to Ganon, yeah yeah yeah, I I haven't beaten Ganon, same same same, and um, yeah, Zelda games you you get stuck pretty often. <laughs> no quiero regalos, solo quiero que me devuelvas el oro español. ¡Cállate tocino! Yo no te voy a devolver una mierda. El oro es mío, es mío ya, ya me lo he gastado. Dijiste no hay huevos por dos. cállate Nava Shut up, Nava bueno, entonces, eh, ¿a ustedes si les gustó el Zelda? Eso de que se pudieran romper los, los cacharros, no sé, es raro, es raro. ¡Oh, Dios! ¡Ey! <risa> 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 Muchísimas gracias por tu Prime. <laughs> Besitos, muchas gracias, bebé. <laughs> Pretty close to completing the link to the past, but then I got stuck in that too. <gasps> Whoa. Well, when I got stuck, uh, I usually see uh, a guide. I I don't usually see guides, but if it's necessary, it's necessary. <laughs> okay, and I think I have played that Zelda. They did a three DS uh, remake or something like that. You remember? <laughs> Sí, oh, por cierto, muchas gracias, aprecio mucho cuando ustedes me dan el Prime, porque el Prime es muy especial, el Prime solo se le da al streamer que más quieres O al que más quieres ese mes, al menos, yo lo voy turnando, por muchas gracias I'm halfway through uh, Twilight Princess before I got stuck, oh, I've never played Twilight Princess And a lot of people told me uh, that uh, that's the, the best in uh, the game? I don't know. Mm. 26 meses lleva subscribed tiempo suscribidos que yo en la universidad. Qué triste, eh? Tienes que estudiar más, Darry. Estudia más fuerte. No, no, no. i like to try to finish it by myself. Yeah. Yeah, I, well. <laughs> I have the same feeling with every game I play, but the Layton games—those oh. are so hard. El oro no es tuyo, pero pensando, parte de mis familiares antepasados robaron oro. Bueno, en realidad sí, porque aquí somos todos una mezcla. Es decir, los españoles se mezclaron con los latinoamericanos. Entonces, en teoría, ustedes, que son los hijos, ustedes se han robado el oro a sí mismos. ¿Entienden? O sea que el oro. Se lo han robado. O sea, lo tenéis ya, el oro. O sea que no me rompáis las bolas. be really based on opinion Which one is your favorite? Your favorite Zelda game? Anunciaron a new Layton I know, I know, I know, I know. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. They announced a, a new uh, Layton game. Oh my god, I'm so excited. Good question, yeah, I know. <laughs> well, my favorite one is Minish Cap because I have a lot of memories. No, no, you're just three types, tonos de piel. Oh, tienes -huh. distintos tonos de piel? es a thought question. I know, I know. For me it's, it's an easy one. Because I love Minish Cap. Uno que me encantó fue el de eh, Layton versus Finish Wright Uf, fue muy bueno. Fue muy bueno. Vino está doblado. Fue muy bueno. Me encantó ese juego. Lo amé con locura me gustó muchísimo me lo regalaron me lo regalaron por mi cumpleaños eh, ese juego de Layton eh, versus Phoenix eh, Wright me lo regalaron por mi cumpleaños lo amé cada caso fue maravilloso Maravilloso me encantó lo volveré a jugar sí lo volveré a jugar una y otra vez lo que pasa es que eh, los Phoenix Wright eh, me los sé mucho I want to play Phoenix Wright again but I think I I already know what's going to happen. Then I don't know. I get frustrated <laughs> because I don't want to. I don't want to. I don't want to know. <laughs> but I want to. But but I know <laughs> because I have played them uh, many times. It's es que, o sea, ustedes lo saben las veces que yo he jugado los Phoenix Wright muchas veces los he jugado muchas muchas. La verdad sí. ¿Cómo estás, Coby? Bebé Ay, me estoy lagueando otra vez I'm lagging again What the... Play the Great Ace Attorney games I'm sure you haven't played those yet The Great Ace Attorney Great Ace Ace Attorney Adventures <gasps> What? For switch? The hell! This thing. This real? <gasps> no, no, no! I haven't, I haven't played. It. I remember you, you. You told me. You told me. You're going to play it. I don't remember. You're going to share your drink. Only, only to you. Yeah, you can chip. <laughs> sí, no me refería, sino que mis familiares son distintas... No, 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 tocino. No, no, no. Sus antepasados son españoles también, así que tú has robado oro. O sea que tú me deberías de dar oro a mí, por esa razón. Porque yo también tengo raíces, seguramente, de allá. <laughs> Ay, muy bien, Kobe, bebé, muy bien. Hemos estado hablando muchísimo. I think I'll show you a couple of screenshots. Yeah 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 I remember. I remember. Mm, I don't know. don't have a, right now I don't have a money, money to buy it. But maybe I can oh 10 euro? What the hell? I see a uh, shop that sells the game for 11 euros. What the fuck? <laughs> Maybe it's the digital version? I don't know. Dime mm. una rima troll. No sé. No sé. No sé nada. A ver, dime tú algo. Dime tú algo, ¿te? ¿Por qué no me dices algo? Que no entiende, ya no pelearé más. Oye, estás pidiendo. Estás pidiendo que Moshi entienda. Mochi no entiende fácilmente, ¿sabes? It was just a su suggestion since you said you really knew what's ha uh, what happened in the finished right games. Yeah, I think I played the. Uh, I played a 3DS uh, game, but it wasn't the same. Good the night, what's different? The vibe, what's different? Escucha el audio de los SEOs, Sí, dale, pon uno si quieres, y comprobamos. Bueno, algún día jugaré Mario. One day I will play a Mario game here on stream. Have you played five on six yet? I think. Let me check these tourneys. Five, <laughs> one, two, three. Arara. 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 <laughs> 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 okay, clip. Nice, nice. <laughs> okay, I, um, yeah. The the fifth game. It hasn't the same vibe to me. Mm. It was that one. Mm. But I have played the the Venice, uh, right versus like It was a good game. ¿Pues si you no know, entiendes, no entiendo, yo no entiendo. No, no, es esencial. Ay no, va a ser, va a ser la, va a ser la broma del ciento pitos. Ay no, por favor. No, por favor, ya basta Esa broma se caducó hace un año, ¿eh? Hola Lucky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Chupó. Ah, nada, no, no nada. Es mi dos mil Yeah, thank you. Uh, I was saying uh, that uh, the fifth pen is right. I think it's uh, for 3DS. But you don't know. What? The 3DS style. I don't know. it's a little bit weird. Is, is it good? Is it good? Should I give it a second try? It 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 is. <laughs> un caracol en la cama esta hora me di cuenta. Hay un caracol, sí. Es pavo. Snail, is pavo. <laughs> es eh, también está eh, la muñequita de Edes, pero es que no se ve. Si es a Snail first, mejor wife, the best wife in the world. Oye, pero ya no se pasa al pavo, ¿eh? Qué culero. Qué culero, se no pasas. Feel like the friends. Okay, it has the same vibe. Then, okay, okay, okay. I Don't know how to explain, but uh, the friends' rights games—they have a special feeling. Not how to describe it. But they have a special feeling, and I didn't feel it uh, when I played uh, the fifth game. But I have only uh, played like 10 minutes. <laughs> uh, maybe I I, I should uh, replay them. Well, replay no, play <laughs> play them. <laughs> Está en el Vaticano a riverse, so, hay que rescatarlo de allá. Te ha parecido tanto caso de ovni. Oye, ¿qué pedo con los ovnis? What the fuck with the with the UFOs? What the fuck? Oh, Tenko, do do you know anything about the UFOs? Un soldado que el 23 de marzo nos invaden. He visto eso que de aquí a un mes o dos nos van a invadir. The what? No, the the UFO. UFO. The UFO. The aliens are visiting us. No <laughs> lo entiendo cuando me dicen unga unga de todo aquí. UFO. Ya, ya, ya. Aliens, yeah. There are a lot of of, of, of uh, videos out there. The the, the, the government is, um, is destroying the UFOs. Are we talking about? Yeah, <laughs> haven't, you, haven't you seen it on the news? I'm an alien. you? tell that Tell him, tell him about the aliens. Mm-hmm oh, ah, 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 ah. <laughs> You understand now I never understood UFOs, why they use Because they're so ugly I don't know, maybe yes This song is from 4 mm. We are real and we want to drink your water Your water? Yeah, because you're British, you, 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 you don't drink water You drink water But this is better Oigan, pero muy raro lo de los aliens. Porque al principio, first one was, was a Chinese uh, the satellite, satellite satélite. Creo que se dice igual. But then they said, no, they, they are a false. I learned the difference between OVNIS and UFOS. No hay. ¿Saben cómo lo llaman ahora los UFOS? Lo llaman UAPs también. Ya lo llaman UFOS. Lo llaman UAPs. It was a spy, spy balloon. But the, the, the three, the rest, then like three more got shot down after that. But they said they, they were not. Uh, They were not from the earth. ¿Qué mochi? ¿Cómo que? Ahora contesta? Sí. <laughs> sí. Hola, super shy, ¿qué tal? Hola, hola. Yo creo que es puro humo para tapar el desastre químico. <coughs> Yo también creo eso. Yo también creo eso. No creo en los ovnis. A ver, a ver. Los ovnis. O sea, la vida extraterrestre existe. Lamento ser yo quien se lo diga a ustedes, pero con lo grande que es el universo, um, es imposible que no, que no haya algo. Que nos hayan visitado, no lo sé. Yo no lo sé si nos han visitado. Puede ser, puede ser que nos hayan visitado. O sea, puede ser tanto que no, como que um, seamos todos productos de, de, de que... Nos han analizado, ¿no? O sea, pues yo creo que hay cosa, no sabe, yo tampoco. ¿Los humitas? Uh, lo de los humitas es un poco extraño. Eso me huele un poco a mierda, ¿eh? Lo de los humitas, yo no me lo creo. Se pone a hacer una conspiración contra Mochi. No, por favor, no me, no me hagan conspiración. Muy duro. Sí, 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 sí. Conocen a las sí. eh, los sumitas, sí. Los sumitas, voy a conocer el caso. O sea, voy a. Voy a resumir el caso de los sumitas. El caso de los sumitas es básicamente una serie de apariciones que se hicieron en Madrid en los años 90, 80, 90 o así. Eh, ¿Qué coño te pasa? <laughs> Manelo, por favor. Es que, Mírenle, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué la atención porque su madre no se la ha eh, una serie de, de apariciones que resultaron ser Photoshop en realidad, eh, que ocurrieron en Madrid. ¿ok? Entonces, eso fue como que no es que de verdad los sales eh, son reales, no sé qué, pero que luego un señor de, que había filtrado las fotos dijo: no, 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 si es que era mentira. Entonces, al final, pues no se sabe realmente. Eh, si eso es verdad, si es mentira, o, o qué. Yo no me lo creo en lo personal. Pero hay gente que conozco que, que cree en esas cosas y yo, bueno, pues. Okay. Good for you, ¿sabes? Pero yo no me lo creo. Bueno. Eh, está muy pasivo. Pero es madrino, pero da igual. Da igual. Es que había fotos, pero las fotos eran photoshop. Pa, 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 pa. Ba, 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 ba. Humo existe, que no, no, ya está, ya está. ¿Con que Bueno, cuéntame, cuéntame, ¿por qué crees que humo existe? Porque en realidad o sea, me parece muy interesante ver opiniones. Cuatro mil lentes, baby. Yo creo en los aliens, yo también creo en los aliens. I do believe, I do believe. In aliens, hola Messi, ¿qué tal? Desastre químico ya lo nombraron como el Chernobyl de USA Uf. Chernobyl Part 2 sí. no creo que vengan a la Tierra, no sé, no sé Oye, en mi época decían que, los, que el átomo era indivisible, Yo estudié teniendo que escribir el átomo es la partícula más pequeña e indivisible y ahora, se puede partir el átomo, o sea, las cosas cambian. Estoy coñando no, no crees. Bueno, digo, a lo mejor crees, yo no... Sería interesante ver otras opiniones. Me dice, Hola, Dios. Oh, su, no. <laughs> It's going to be part of the X-Files. Oh, Bueno, Well, I'm a half alien. Mm-hmm. I'm Half Alien. Half Alien, Half Human. No puedes comparar. Perdón, perdón, perdón. Pues la alumna de demócrito. No. ¿Te imaginas? Te imaginas, te digo, pues, sí, era mi papá. Se los alienígenas existen? creo que tienen mejores cosas que hacer en vez de invadirnos. Yo. Si fuese, o sea, si nos, si nos hubieran visitado y fueran hostiles, ya no estaríamos aquí. Obviamente. Pero, pero, tienen que ser pacíficos. Si nos han visitado, tienen que ser pacíficos. Si no, ya nos habrían matado, igual que hicimos nosotros en América. No tocamos y la gente investigaba a la época de Sio. La época de Sio es mayor que la mía, ¿qué estoy diciendo. interés un alien? No. ¿Se imaginan? O oh, sí, ¿eh? ¿Inter? estás por ahí. Bueno, tu, tu, tu personaje era Cyborg, ¿no? Imagino, se la dice, ¿no? Como si fue creada por Aliens. Oh, oh. Más o menos, más o menos, sí. Quizás somos un entretenimiento, nos ven en teles super avanzadas. Puta, pues, también puede ser. Pff. Voy a bajar los pantalones para que vea un episodio maldito el capítulo de playa nada no, el capítulo de playas es como uno cuando ves a una hormiga no lo matas directamente sí la miras y dices mira mira a la hormiga cómo levanta cosas y así se creen los aliens? pero no los que nos hayan visitado yo sí en lo personal o sea esto mi mi opinión personal que no tengo pruebas yo sí que creo que nos hayan visitado mm -hmm. Mm -hmm. Mamá, si adorable, esto es un hecho. ¡Ay! Love you, my kid. ¿Do you believe in aliens? Tell me, I wanna know. Si tu uh pareja te ofende, -oh. la cocina poner a hervir agua. Deja que hierva. Hierva es. Alquimista nos está dando... Alquimista psicólogo ahora, ¿eh? Tremendo, tremendo. Gran hermano así. Hola, King of, uh, King of Calamity. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás cuéntame. Estos andamos bien de panita hablando. Ahora bien, ¿habremos tenido contacto con ellos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo estoy crazy con esas teorías. Yo sí creo, digo más. I will algo, why will why I'll why good boy, good boy <laughs> mm. uh, I would like to say, yes this in this large universe, there's another form of life out there, yeah, same, but do you think they visited us, or they are just around <laughs> not uh not near. ¿Qué hora sales por el pan oh, a la una? ¿Te ¿Imaginas? Los anunnakis los conoces? Sí, eh, o sea, yo soy muy friki de toda la cultura del misterio. También sé que los anunnakis no son como no lo. ¿Qué? ¿Por qué? Why? 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 Why you say that? You don't love me. What did you say? You say I play with no hands. That I have no skills. Manka is uh, that you don't have uh, uh, hands. And um, uh, in Spanish, uh, you say that to someone that uh, doesn't know how to play. Your are mates. now you, you told me I'm a manca. You told me that. Danny! Hello, my love! I love you, Danny. I love you. How are you, my precious princess? How are you? on the tan adorable. Oigan, me siguió alguien en el TikTok. Que se llamaba mochi Fan. Algo así. Tremendo, eh? Oh. oh. She's going to carry me no, but I will do my best. And I will prove that I have hands. And I can play properly. I can do it. I can carry you. And I can carry anyone. We're going to play a quick play? By the way, <laughs> I'm excited for uh, what's coming up. He, mm, same, same, same. I really want to see you in the. I, I cannot say it. I cannot uh, spoil. I can't do spoilers. Oh my God, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? <laughs> Para manco el nava. Eh, nava, nava manco, nava manco. <laughs> Oh, mejor Minecraft que man que Manco <laughs> Que, que nada Ni madres, no es inglesa, Ay, no pasa nada Don't worry Spoilers Ay no, no no. Ay, no, no ¿Por qué te follow y no me dio mis 300 puntos? No sé Silencio la pregunta es ¿Usted por qué no me tenía puesto el follow de antes? Si usted ya había hablado conmigo acá Dígame ¿Por qué va ir con otros vtubers? Bando follow a otros vtubers, pero Mochi no es merecedora del follow eso es lo que pasa dime ¿qué es el anime de Bitsu? Sabía que Manko en Japón significa otra cosa Manko, mm manco, -hmm. uh, significa... eso, de ahí abajo <laughs> Porque hablamos en mi canal, no en tuyo, y aquí estoy. No, pero tú habías pasado antes por acá. Tú habías pasado antes por acá porque yo eh, te reconozco porque tú entraste una vez a este canal y, 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 y me gusta tu nick. <laughs> Por eso. <laughs> Oigan, ¿cómo ven a Silencio diciendo, preguntándome en su chat, que si yo era barto? <laughs> que si yo era mató o sea me, me, ah te mato, te mato. <laughs> Y yo en plan de no sé que las vtubers tenemos una historia pero no <laughs> pero lo es cállate idiota, Darry rí. <laughs> at school uh, remembering when you finally realized what I, did, what I did for myself and you almost spoiled it yeah. I usually do a lot of spoilers. I, I'm so sorry I just dump. <laughs> Now es manca. Yay. <laughs> ¿Tiene un mensaje de del 2013? ¿Cómo que del 2013. Vato te mato. <laughs> si eres no soy vato, no soy vato. Déjenme, déjenme, idiotas. <laughs> Busca en YouTube, merece la morsa. Pero, Ron, compañero, pero te me ha sido a 2011, ¿no? ¿O qué? Se me, ha, se me ha caducado ese video, ¿eh? Sigo esperando que me invites. Yo le invito donde sea, Darry. Le invito donde sea. Menos arranque, Y ya, ya. I'm good. I'm good. We have been talking for for a while. Hmm. We have been talking a lot. We had fun. Yeah. Se prendo a jugar. Bueno, bueno, lo invito, lo invito. Un follow. Ya le di un follow a Silencio. Ya me metí a su canal. Le di un follow, un follow, un subscribe y todo. Like the entire stream. Yeah. I don't know what happened today. <laughs> I don't usually talk that much. Or or maybe maybe yeah but uh, i don't talk that much because i'm uh, i don't know i'm playing or i'm drawing hola comitas ¿qué tal welcome bauto down no soy un bato no soy un bato lo prometo tengo chichi I promise you, I promise you I'm you do. 666 on YouTube Oh gee, yeah, the user's say 666 Oh, tremendous Good news is injured, doesn't want to struggle me yet Strangle, strangle? What's a strangle? What's that? I don't know that word It's so not a new word passes up? Shut up, Cállate, idiota. Yo te hago bowling como quiero y cuando quiero. ¿y ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el chat ha dicho que soy Domi Mommy. Y como el chat ha dicho que soy Mommy, Domi Mommy, voy a dominarlos a todos. Entonces es especial 24 hours. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Strangle, mm, how to describe, describe, describe a strangle, bring some neck. oh, strangular, then, okay, Ah, oh, it's similar, strangular, mm, okay, okay, but what, why interrupts a, a, strangle you, dijimos sumisa, no, 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 dijiste is dominan Yo lo sé, yo lo sé. Mochi sumisa, no! Dominante, ganó dominante. Strangle is ahorcado. Qué buena palabra en realidad. Ay, hoy es viernes de, de ahorcar, rucas. Impuso que eras Domi Momi para hacer la encuesta. Rehazla, rehazla. Ah, hazla de nuevo y a ver, es que vuelve a ganar. <laughs> requests. Going to request uh, a an strangle animation, oh my god. <laughs> Have you uh, ever seen with Homer the Steward? Yeah, is that oh! Str okay strangle strangle? It's uh, strangular in Spanish. It's so similar, the pronunciation is almost the same. This pierna is the strangle rucas, strangle rucas, yay! <laughs> igual <laughs> lo primero que escuché es sumisa primero castigo no sumisa no dominante dominante The song is from Persona free. yeah she put uh, added that song mm -hmm. ah you, you can uh, add songs if you want blanco you. you write uh, exclamation s r And the name of the song. The song is uh, automatically uh, added to the queue. Oh, let me uh, let me show you. Commission R, is like this, and then the name of the song. Justifica tu respuesta. Pues, a ver, soy dominante porque os mando callar. Os mando callar. Eh, tengo muy mal humor. Soy muy mandona. Más. Diría que ya. O tengo una voz muy sensual. ¿Qué dices si sí, tengo voz de, de, de niña de dos años? A veces tengo voz de niña de dos años que no sabe ni hablar. Pero bueno. Angst, in mm, es lo mismo, casi no. Still want me to make more art of us? I love the first one she made. Oh, yeah, I remember. Me is so talented. I love her. I love her so much. I love uh, every uh, studio artist. They are so good. No puedes ser dominante si mides uno cincuenta. No mido. Esa es la cosa que no mido. Uno cincuenta. Miren. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a la farmacia y me voy a medir. Y voy a pasar foto de mi altura. Uy, si ¿sí me puedes pisar. Pero tienes que pedirlo mejor. Tienes que rogarlo un poquito más. <laughs> de momento no eres un bisano. No sé es un bisano. Cállate, Nava. Tienes que pedirlo con su. ¡Ah, bueno. ah puta! ¿Cómo no pensé en eso? Puta, como no pensé, no, yo no tengo mente de tiburón, eh, aquí en este stream. <laughs> Claramente. And getting hooked back into watching League of Legends. The rabbit hole is dangerous. Oh no! I have lost many people. Only. Please don't, don't, don't. Don't do it. No, 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 no. Fallo mucho ¿Sí, me fallo? Bueno, pero para eso están ustedes. Sí, cierto para eso están ustedes. Oigan, vamos a acabar el stream, ¿eh? porque ya está siendo muy tarde. Yo me tengo que ir a mi casita. ¿eh? Vamos a terminar el stream aquí. Es too late. tarde. Too late. Uh, vamos a ver. ¿A quién hacemos un right? raid? ¿A quién hacemos un right? raid? A una persona pequeña. Animo. <laughs> okay. ¿A quién hacemos un okay. ¿Quién está? ¿A ¿Quién está? Quiero <coughs> Uy, hay mucha gente conectada. Conectada... Cone Ganó sumisa. La madre que se parió. Eso es mentira. Eso es mentira. Ganó dominante. <laughs> Cállense. Require to Played League for more than ten years. Oh no! And I, uh, I own every skin in the game. Oh that's the same for me on other worlds. I have uh, every skin. <laughs> but mm, those games are dangerous. They are bye bye bye. Mm, yeah yeah yeah. And this is I am ending the stream. I'm looking for Mario. Let's do Mario. Imagine. Let's do Mario. What do we do? Don't leave me. Ah! No, I won't. I uh, and I never. I never. I will never leave you. Never. Veo, estoy viendo la más linda. Ay, es el Mystery. Estoy pensando, o sea, Mario, ¿quién está? ¿Quién está? Es el Es el Amo. ¿Era el ending? No me acuerdo. Está bye. ¿A quién le hacemos? ¿A Echo o Está Auro, no mames. No mames. A Malaria, yo creo, eh, Auro vamos con cuál fue la última es que estoy tratando de acordar cuál fue la última patos, ah pero no, quieren ver patos sí <laughs> si no, mira creo que la última vez le hicimos a vamos a decirle a capi mm. Need that outfit in real life, please. It looks comfy. Oh my outfit, my sweater. <laughs> I wanna have it too. I I requested uh, a friend uh, to um, to recreate the outfit <laughs> for me, and she's doing the the outfit on the wig. Mm -hmm. I don't know. Maybe maybe I I will wear it here on the stream one day. <laughs> falta como que falta creo que la última fue así vale vamos con Gapi entonces la mano es tú Mario bonito o nada bonito vamos a los patos bueno pues vamos donde quieran mira voy a dejar que haga la red. Eh, el nada Mario hagan lo que quieran <laughs> I want to make my new outfit. Okay, I will try. Uh, I will uh, see if the cosplay is good and I will recommend it to you. <laughs> okay, thank you everyone for being here today. Thank you so much. I love you. Osamo. Osamo mucho. Adios, Shira, amor Osamo. Nos vemos. <laughs> Nos vemos el, el jueves. See you Thursday. I love you. Thank you so much. Thank you. No, sorry. I love you, <laughs> Feliz jueves, feliz jueves, feliz lunes. <laughs>